¿Qué tal, clubbers? Bienvenidos a una nueva edición de Bass Club Radio Show. Arrancamos, clubbers, el episodio número 10 de esta séptima temporada del programa de música electrónica más underground de la radio. Ya sabéis, Bass Club Radio Show, bienvenidos a todos. Estamos aquí una semana más emitiendo desde Peligros, desde Granada, a través de Espiral Radio 101.2 FM y también para toda Andalucía a través de la onda local de Andalucía. Ya sabéis, clubbers, localizad vuestra emisora participativa más cercana y actualizaros, porque traemos un programa cargado de drone and bass como de costumbre. Y también no nos olvidamos de nuestra gente de Alicante, del Levante. Escúchanos allí a través de Efecto FM en el 89.0. Y también, para que el mejor drum and bass llegue a cualquier nivel del mundo, a cualquier parte del mundo, podéis escucharnos a través de nuestra plataforma web, de nuestro 24/7 bassclubradio.com. Comenzamos, clubbers. Bueno, un placer estar aquí. El equipo habitual, ya sabéis, en la producción del programa: José Segovia, Tony MHM, quien te habla, Nados. Aquí estamos una semana más para disfrutar del mejor drum and bass, y prueba de ello es con esta referencia que abrimos este episodio número 10, este pedazo de bomba de esta pareja de productores del Reino Unido. Ellos son Banners y Yapa, que vienen a presentarnos a través de Baked in Target Records esto que se llama Pretend y que abre una nueva edición de Bass Club Radio Show. Drone and Bass una semana más está aquí soltando bombas. Prueba de ello es con esta referencia que abrimos esta semana. Por Dios, clubbers, esto de Banners y Yapa, esto que se llama Pretend, extraído a través de la discográfica Baked and Taked Records. Bueno, son dos productores, mejor dicho, Banners es una pareja de productores y Yapa, un productor que, como decimos, nos llegan desde el Reino Unido. Ya sabéis, la cuna del Drum and Bass, que nos gusta tanto aquí en Bass Club. Y bueno, vienen con este pedazo de referencia que es muy a tener en cuenta. Notadla, clubbers, para vuestros sets, ¿no? Y para que suene bien en vuestro sound system. Ahora nos vamos con un productor que ya presentamos precisamente en el episodio 1 de esta séptima temporada. Hablamos de Deathman, que viene a través de Lost Recordings a presentarnos esto que se llama Out of Love y que suena
Así de bien, ya sabéis, vuestro radio show favorito aquí en Bass Club. El sonido Clubbers de Josh Schofield aka Deathman. Bueno, nos trae esta referencia que se llama Out of Love, extraído directamente desde Lost Recordings. Y bueno, un artista, como decimos, pues muy a tener en cuenta, joder, que ya presentamos en el episodio número 1 de aquí de Bass Club, y que le estamos siguiendo la pista y que está sacando cosas pues muy muy interesantes, como este Out of Love que ha sonado aquí de maravilla en Bass Club Radio Show. Ahora vamos con un descubrimiento, el primer descubrimiento de la noche. Lo vamos a hacer viajando hasta Inglaterra para conocer a este artista que se hace llamar Black Ray y viene a presentarnos a través de la discográfica Pick & Mix esto que se llama Main y que suena aquí en Bass Club Radio Show. We'll be right back.
Clubbers, estamos descubriendo el sonido que nos trae este artista que se hace llamar Black Ray, y él es Harry Reader, que nos llega directamente desde Inglaterra. Y hay que decir que, aparte de un DJ y productor de drum and bass, también se dedica al hip hop y, bueno, intenta siempre darle a sus referencias, pues, esos toques, ¿no? También más underground, con más vocales, con más bases así más marcadas. Y prueba de ello es este Mind que nos presenta a través de la discográfica Pick and Mix Records. Ya sabéis, un descubrimiento que os traemos aquí, por supuesto, en vuestro programa de drum and bass favorito. También deciros, una semana más que estamos en nuestras redes sociales, clubbers, muy activos. Podéis seguirnos a través de Facebook, de Twitter y de Instagram, siempre con el nombre @BassClubRadio, y también en nuestros canales de YouTube y de Spotify, que también se llaman Bass Club Radio, y por supuesto en la ya mencionada página web bassclubradio.com, donde tenemos, pues, todas estas bombas y muchísimo contenido y muchísima música, que es lo importante aquí para la familia del drum and bass. Y ahora vamos a coger la nave y la vamos a aparcar aquí en casa. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar, pues, esta bomba que nos llega, Made in Spain. Atención, clubbers, apuntad su nombre. Ellos son Seventh Sins y Kramer, y vienen a través de la discográfica Low Freak Records a presentarnos esto que se llama Why Not, y que suena aquí en Bass Club Radio Show.
sí, Clubbers. Why Not es el nombre de la bomba que soltamos esta semana nacional aquí en Base Club, joder. Bueno, los encargados de esta pedazo de referencia son Seven Sense y Kramer, que son dos artistas. El primero que nos llega desde Barcelona y Kramer que nos llega desde Menorca. Y bueno, son artistas ya consagrados que han editado, por ejemplo, en Bowie Audio, en Modular Carnage, en Delta 9 Recordings, entre otros. Y bueno, una conexión nacional que ha sonado de maravilla aquí, que ya empieza a apretar los tornillos de la nave del Drum and Bass aquí en Bass Club. ¿Qué tal? Sí, le vamos a pegar otro apretón. Claro que sí, antes de llegar al Ecuador del programa, y lo vamos a hacer viajando hasta la discográfica Critical Music para escuchar esta versión, mejor dicho, VIP del tema DNA, del tema original que se llama Sinking, que precisamente se ha encargado de darle otra vuelta y sacar y sorprendernos con esta referencia a esto que se llama Sinking VIP, LSNA, a través de Critical Music, girando aquí en Bass Club Radio Show. We'll be right back.
Bueno, clubers, el original ya sonaba de maravilla, pero este VIP no se queda atrás. NA nos presenta este Sinking VIP a través de Critical Music. ¿Qué decir de él, no? Uno de los estandartes de los últimos años en la escena drum and bass mundial, que nos llega desde San Petersburgo, en Rusia. Y bueno, desde Critical Music dicen que apenas se ha escuchado esta versión debido a la pandemia que estamos sufriendo, pero estamos seguros que la iremos escuchando poquito a poco, y en cuanto podamos pegarnos un fiestón, pues seguro que sonará en las mejores pistas. Lo que va a sonar ahora, ya llegados prácticamente al Ecuador del programa, pues va a ser la sección que nos presenta nuestro colaborador Tony MHM, que ya viene por aquí apretando para presentarnos una semana más el Top 10 semanal de Bass Club, donde vamos a escuchar lo más vendido y lo más escuchado de la semana aquí en vuestro radio show favorito. Top 10. Muy buenas, clubers, bienvenidos una semana más al Top 10. Comenzamos esta semana el número 10, igual que la semana pasada, con Buffalo Stance, Genetic, Sub-Zero, Miss Trouble y T95. El número 9, una de las novedades, eso se llama I'm Still in Love, Cleu Remix, original de Marcia Aiken. Número 8, una de las novedades de P-Best, esto se llama Third Dimension. También para pibes, esto se llama Roads. Más para el señor Pibes, en el número 6 lo encontramos con esto que se llama Soundboy Killer.
En el medio de la tabla encontramos a Serum con MC Bassman. Esto se llama Terror Dome número 5. Bajándose ya de la primera posición hasta el número 4, encontramos Let Me Be Your Fantasy Dope Emo DJ Hybrid Remix, original de Baby D. Número 3, para completar el póker, él es Pibes, esto se llama Diva, en el podio. Directamente a la posición número 2 encontramos a Headex con Bow, esto se llama Pub Grab VIP. One de la semana. Es para Enei. Esto se llama
Sinking, VIP Mix, Top 1. Y como no, en tu programa de Drum and Bass favorito, Bass Club Radio Show. Una semana más aquí en Bass Club Radio Show con el Top 10, lo más vendido, lo más escuchado esta semana, con 8 novedades, entre ellas LP completo de Pibes, que se marca un póker con sus 4, con los 4 temas de su EP. Y bueno, yo esta semana me voy a quedar con el Diva de Pibes, que me ha gustado bastante, un temazo bastante potente. ¿Con cuál te quedas tú, Clubers? Ahora nos dirá Nados cuál es el que más le ha gustado. Seguiremos disfrutando de una noche de Drum and Bass aquí en Bass Club Radio Show. Sí, 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 gran trabajo el que nos trae una semana más nuestro colaborador Tony MHM, un saludo muy fuerte. Pedazo de Top 10 que presentamos, como bien dice, con bastantes novedades, entre ellas las 4 referencias que nos trae el amigo Pibes, un grande que ha colado ahí 4 referencias en esta lista de Top 10 semanal. Y bueno, Clubber, yo esta semana voy a apostar por esta referencia que acabamos de presentar aquí en el programa, este Sinking Big DNA, que bueno, ya estáis comprobando lo bien que suena por segunda vez. ¿Y cuál es la vuestra? ¿Cuál es la tuya? Os animamos a que participéis con nosotros, claro que sí. Además de nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram con el nombre Bass Club Radio. También podéis poneros en contacto con nosotros aquí en el estudio, en nuestro número de WhatsApp, en nuestro teléfono de Bass Club, que es el 621-390815. Repito, Clubers, 621-390815. Animaos a comentar con nosotros, por ejemplo, pues, ¿cuál es vuestro favorito del Top 10 semanal? Mandadnos saludos, recomendaciones o lo que queráis. Aquí estamos para escucharos y para, bueno, pues, seguir haciendo el programa y colaborando, por supuesto, en la familia del Drum and Bass, que cada vez crece más y más aquí en Bass Club Radio Show. ¿Qué os parece si seguimos descubriendo artistas? Nos vamos a ir ahora a descubrir un jovencísimo artista que viene remezclando a otro joven artista. Vamos a descubrir a Pyro, que viene remezclando este volumen original de War Heat a través de Subliminal Records. Nos presentan esta bomba, un artista que nos llega desde Liverpool, desde Reino Unido, y que vamos a presentar aquí, ya sabéis, en vuestro programa de Drum and Bass favorito en Bass Club Radio Show. ¡Vamos, clubes! Fuck.
Clubbers, el sonido de Pyro, este jovencísimo artista que nos llega desde Liverpool, desde el Reino Unido, y que viene remezclando esta referencia que se llama Volume y que es el original de War Hit a través de Subliminal Recordings. Bueno, ahora vamos a coger la nave de Drone and Bane, nos la vamos a llevar hasta Bruselas, hasta Bélgica, bonita ciudad, para escuchar lo último que nos trae a través de Flex Out Audio, este artista que ya descubrimos en la pasada temporada de Bass Club Radio Show. Hablamos de 187, que viene presentándonos esto que se llama New One y que gira, por supuesto, aquí en tu programa de Drum and Bass favorito. Sí, la nave de Drum and Bass que sigue su curso mostrándonos temazos. Como por ejemplo esto que nos presenta este belga, este 187. Esta referencia que se llama New One es traída directamente desde Flex Audio, pero hay que decir también que este artista actualmente está trabajando para discográficas importantes como por ejemplo Dispatch Recordings y Critical Music. Vamos a seguir descubriendo y disfrutando de esta bomba, este New One de él, 187, sonando aquí en Bass Club Radio Show. We'll be right back.
Bueno, clubers, ha llegado la hora ya de apretar la caldera de Base Club y vamos a ir cogiendo ya el leño rojo para echárselo a la caldera y poner aquí el barómetro a tope porque encaramos ya la recta final de este episodio 10 de nuestra séptima temporada, que estamos muy orgullosos de estar aquí, claro que sí, junto a toda la familia del Drum and Bass una semana más. ¿Qué os parece si nos vamos hasta la discográfica Neuropunk Records para descubrir a este joven dúo de artistas emergentes? Ellos se hacen llamar Dexten y nos presentan esto que se llama Flying Machine, sonando aquí en Base Club. El sonido, clubers, de este descubrimiento que os traemos y que es el último fichaje de esta discográfica de Neuropunk Records. Ellos son una pareja de jóvenes artistas, se hacen llamar Dexten y vienen presentándonos este Flying Machines, y hay que decir que es una referencia extraída del último EP que están presentando y que se llaman Head Crusher, que consta de 4 pistas muy interesantes. Nosotros nos hemos decidido por este Flying Machines y bueno, que no le perdáis la pista, clubes. Ya sabéis que lo más fresco, lo último descubrimiento suenan aquí en tu programa de Drum and Bass favorito, en Bass Club Radio Show. Vamos a seguir dándole caña a este Flying Machines de Dexten.
Bueno, clubers, y hasta aquí el episodio número 10 de nuestra séptima temporada. Ha llegado el momento de deciros adiós hasta la semana que viene. No sin antes recordaros, hemos estado sonando en Espiral Radio para toda Granada en el 101.2, también para toda Andalucía a través de la onda local de Andalucía y también en Efecto FM en el 89.0 para Alicante y su provincia y por supuesto en nuestra página web en www.baseclubradio.com. También recordad que estamos en nuestras redes sociales, podéis encontrarnos siempre con el nombre @baseclubradio en Twitter, en Facebook y en Instagram y por supuesto en nuestro teléfono de WhatsApp en Base Club, el 621-390815 para que nos mandéis lo que queráis. Ya sabéis que estamos aquí, clubers. Ha sido un placer compartir con vosotros una noche más pilotando la nave de Drone and Bass. Ya habéis visto la cantidad de temazos que hemos traído, la cantidad de descubrimientos. No os podéis perder la próxima edición. Aquí seguiremos, por supuesto, dando mucha caña. Y bueno, vamos a dejar con esta referencia que va a poner el punto y final al programa, este Rotary del artista Disproof, que va a poner ya el punto y final. Recordad, vamos a quedarnos con esto que se llama Rotary de Disproof. Y sin más, agradecer por supuesto que hayáis estado ahí una semana más a todo el equipo del programa y que nos escuchamos la próxima semana aquí en Base Club. Lo dicho siempre, que seáis muy felices y que escuchéis muchísima música Base. Nos escuchamos la próxima semana, clubers. ¡Hasta luego!